Lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Al que quiera que le prestes, no le devuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos ha dicho que Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino a darle plenitud, y pone 5 casos de cómo dar a la ley antigua plenitud. Hoy hemos escuchado el 5º caso y último, que nos habla de la ley del talión o la ley de la venganza. Jesús quiere hacer entender a sus seguidores un estilo de vida muy diferente. Esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido. Jesús, en la bienaventuranza, nos ha invitado a luchar por la justicia. No importa que seamos perseguidos, pero en nuestro texto de hoy nos dice que no debemos buscar como expresión de la venganza, pues la venganza nos llega a cometer otras y más injusticias. La ley de la venganza es una espiral de injusticias que no sabemos a dónde va a parar. Por eso Jesús nos invita a pasar de la venganza al amor sin medida. La llamada ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era una ley que en su tiempo representaba un progreso. Quería contener el castigo de sus justos límites y evitar que se tomara la justicia por cuenta arbitraria. Habría que castigar solo en la medida en que se había faltado, tal como, de ahí viene el nombre de talión, de latín talis. Pero Jesús va más allá, no quiere que se devuelva mal por mal. Pone ejemplos de la vida concreta, como los golpes o los pleitos, o la petición de préstamo. No hagan resistencia, dice Jesús al hombre malo. Preséntale la otra mejilla o cédele también el manto. Es uno de los aspectos de la doctrina de Jesús que más nos cuesta a sus seguidores. ¿Cuántas veces nos sentimos movidos a devolver mal por mal? Nuestro mundo aún no está preparado para que la ley evangélica del amor se sustituya a la ley del talión. Por eso tenemos que tener la humildad de volverlo a escuchar, reflexionar y practicar. Hoy nuestro mundo se ha vuelto más violento en muchos lugares. Lo que más nos transmiten los medios de comunicación es de muertes y venganzas. Pero precisamente porque hemos tocado fondo en los horrores de la violencia y la violencia institucionalizada, tenemos que ser más hombres y mujeres espirituales. Tenemos que escuchar, meditar y practicar el amor sin medida, como nos invita hoy Jesús. Jesús, pues, nos invita por una parte a luchar por un mundo más justo y por otro lado que no recurramos a la violencia. Este principio viene después explicado con algunos casos gráficos, algunos paradójicos, hasta chocantes para algunos. Detengámonos en 2 de ellos. Dice Jesús: el que te quiere demandar en juicio para quitarle la túnica, cédele también el manto. La túnica era la prenda interior de vestir, el manto era la capa, la exterior. Es decir, si alguien te lleva a juicio por la ropa interior que llevas, pues cree que se la has robado. Jesús le dice: dale también la ropa exterior. La propuesta es de dejar al otro atónito.
Si alguien te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Los romanos, siguiendo una práctica persa, requerían de personas y animales para la realización de servicios públicos. El caso contemplado por Jesús es el del invasor romano obligando al judío a llevar una carga por espacio de 1 kilómetro. La propuesta de Jesús es de nuevo para dejar atónitos. Dobla la distancia que te exige el invasor. Es decir, Jesús nos invita a hacer un mayor bien al que te ha hecho el mal. Solo así se vence la venganza. Cuando perdonamos, no acabamos de olvidar, dispuesto a echar en cara su falta al que nos ha ofendido y vengarnos de alguna manera. No se trata tal vez de poner la otra mejilla al pie de la letra, pero sí de aprender el espíritu de reconciliación, no albergar sentimientos de represalia personal, el que me la hace me la paga, no devolver mal por mal, sino cortar las escaladas de rencor en nuestro trato con los demás. Jesús nos ha enseñado a amar a todos, también a los que no nos aman. Esto no es una invitación a aceptar sin más las injusticias sociales y a cerrar los ojos a los atentados contra los derechos de la persona humana. Ni Jesús ni los cristianos permanecen indiferentes ante estas injusticias, sino que las denuncia. El mismo Jesús pidió explicaciones en presencia del sumo sacerdote al guardia que lo bofeteó. Y Pablo apela al César para escapar de la justicia demasiado parcial de los judíos. Se nos enseña que cuando personalmente somos objeto de una injusticia, no tenemos que ceder a deseos de venganza. Al contrario, que tenemos que saber vencer el mal con el amor. Un hombre que entendió muy bien esto fue Gandhi, este gran hombre y héroe del siglo pasado, que luchó también por quitar las injusticias de su país, la India. Pero él entendió que por el camino de las armas era seguir la violencia y prefirió seguir el camino de Jesús por el camino de la no violencia. Nosotros somos cristianos. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir luchando siempre donde haya injusticias, para que nosotros y nuestros hermanos vivamos los valores del reino de Dios, que son la justicia, la paz, el amor, la solidaridad. Preguntémonos, ¿estoy dispuesto a devolver bien por mal? ¿A acompañar durante 2 kilómetros al que me pidió la mitad? ¿Y a prestar fácilmente mis cosas al que me parece que no lo merece? ¿O tal vez no me las pueda devolver? ¿O soy una persona de paz, de reconciliación? No porque no me cueste perdonar, sino por mi decisión de imitar a Cristo. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.